Este curso es prácticamente teórico y teóricamente práctico. Así que vamos a tocarlo todo prácticamente. Bueno, el curso es de drones, ¿verdad? ¿Qué es un dron? Un vehículo, ¿cómo? ¿Puedes repetir? ¿Un qué? Un vehículo aéreo. Un, bueno, vehículo aéreo no tripulado. VAN en español o UAV en inglés. Unmanned Aerial Vehicle. Lo que pasa es que mucha gente utilizamos dron para una cosa más amplia. Por ejemplo, un coche podría ser un dron. ¿Sí? Hombre, si lo vuelas, lo haces volar. Claro, aquí tenemos la aérea, ¿no? Pero realmente hablamos de drones para cosas más generales, no solo aviones, ¿vale? Un coche podría ser un dron, un submarino podría ser un dron también. Rusia ha hecho un submarino, que es un submarino nuclear con una bomba atómica y que es un dron. Entonces, si tienen algún problema, aprietan un botón y la bomba atómica va por debajo del agua y explota cualquier país. Entonces, los drones pueden ser no solo volar, sino que también pueden ser terrestres o acuáticos. Pero sí que le ponemos una restricción importante a la palabra dron, y es que tiene que ser autónomo, ¿vale? Es decir, que si yo el dron lo estoy controlando con una emisora de radiocontrol, ¿vale?, con los sticks, y el dron no es autónomo porque si levanto los dedos de los sticks, el dron se rompe contra el suelo, entonces no es un dron, ¿vale? Es un dron en el momento que es autónomo, es decir, en el momento que puede tomar sus propias decisiones. La decisión puede ser seguir un plan de vuelo, es decir, que por GPS él siga unas coordenadas, ¿vale? Entonces sí sería un dron. Si está pilotado, entonces hablaríamos de vehículo pilotado remotamente, ¿vale? Lo que llaman RPA, ¿vale? Remoted Piloted Airplane. La A no me acuerdo de qué era, ¿vale? Y así con todos los vehículos, ¿vale? Entonces, eso, hablamos de dron, pero podría ser un quadcopter, podría ser un hexacóptero, podría ser un avión, ¿vale? No solo tiene por qué ser quadcopter. Pues igual por deformación usamos dron para todo, ¿no? Pero está bien definirlo. Por ejemplo, esos drones de juguete que venden en las tiendas de juguetería no serían drones, porque no pueden ser autónomos, necesitan siempre de un niño que esté controlándolo, ¿vale? ¿Y qué tipo de drones pensáis que hay? La verdad es que es una pregunta que podemos estar aquí hablando todo el día. ¿Qué tipos de hay? Claro. Bueno, de entrada, si nos fijamos en los aéreos, vamos a hablar solo de que hay dos tipos, el ala fija, ¿no? Un avión o un multirrotor, ¿vale? Entonces, por tecnología de vuelo, vamos a decir eso, un ala o un multirrotor. Bueno, ala fija, se llama técnicamente ala fija o ala rotatoria, ¿vale? Esto sería una primera clasificación, así como a grandes rasgos. Otra clasificación podría ser, vamos a clasificarlos según el tamaño. Y aquí se me ha olvidado traer una cosita, pero bueno, da igual. Bueno, pues este es el dron más pequeño del mundo, que lo hace una empresa que se llama, creo que se llama Cheerson, ¿vale? Pues vale $15 en China, en las jugueterías de aquí de España puede ser un poquito más caro. Pues nada, este es como el más pequeñito de todos. Estaríamos hablando de... Nano. Es el nombre que utilizamos para estos quadcopters, ¿vale? Después hay otros
un poquito más grandes, que se llaman micro, que, bueno, ya mañana lo traeré, que es a lo mejor dos veces este. Si queréis lo paso para que lo veáis. Y después ya empezamos a medirlos por la distancia que hay de motor a motor, ¿vale? Entonces hablamos de los de 200, son 200 milímetros, ¿vale? Es decir, que la distancia entre motor a motor son 20 centímetros. 200, 250, son los más típicos. 300, 400, 450, y así vamos subiendo a otras máquinas que son como mucho más grandes, que ya las iremos, ya os pasaré fotos para que las vean, ¿vale? Entonces hay como un rango enorme de tamaños. Y cuando dices de motor a motor, ¿en diagonal o...? En diagonal, sí, en diagonal. Sería esta distancia. Bien, esto es una posible clasificación por tamaños. Dentro de, bueno, vamos a ir centrándonos en los multirotores, ¿vale? Porque como es tan amplio, pues centrarnos en una tecnología concreta. Después hay diferentes tipos de configuraciones, ¿vale? Está la configuración que se llama tricóptero, ¿vale? Que sería algo así. ¿Vale? Después está quadcopter. ¿Vale? Dentro del quadcopter tenemos la configuración X y la configuración más. ¿Vale? Esto lo que significa es dónde está el frente. Si el frente está aquí, si le damos hacia adelante y va en esa dirección, sería una configuración X. Y si por el contrario le damos hacia adelante y va en esta dirección, sería una configuración más, ¿vale? La configuración más común es la X. ¿Por qué pensáis que es la X y no la más? ¿Es como? ¿Más fácil de configurar? No, configurar es apretar un botón para la X y otro botón para el más. Es igual. Más estable. No, es igual, es de estable. ¿Más fácil de manejar? No, la verdad es que creo que será igual de fácil, ¿no? ¿Cómo? ¿Potencia? La potencia es igual, los motores pueden ser los mismos. ¿Pero solo que sea por el tema de estabilidad? No. ¿El golpe? El golpe no, podría, si caen, el golpe se lo llevan igual, ¿no? Pues... bueno, está bien, ¿no? Que empecemos a pensar y tal. Pues es porque normalmente el uso más inmediato que se le dio a los drones era poner una cámara, ¿no? Y poder grabar desde arriba. Con cámaras podemos orientarlas hacia abajo para hacer mapas o hacia arriba pues, para hacer imágenes de vídeo o fotografías, ¿no? Entonces, esta configuración nos permite poner la cámara aquí, ¿vale? Y que más o menos el rango de visión no tenga no se vean las hélices, ¿vale? Si pusiéramos la cámara aquí, por un lado, puede ser que las hélices molestasen, se veían en la imagen. Entonces, para que no se vieran, tendríamos que poner la cámara aquí. Y una cosa que ocurre con los drones es que tienen que tener un centro de gravedad en el centro. Si el centro de gravedad está desplazado, es decir, si una parte del dron pesa más que otra, hace que unos motores tengan que tener más potencia que los otros. Entonces no será tan estable. Bueno, al final es un poco, estábamos hablando, habéis dicho por potencia y tal, y en el fondo teníais razón. Entonces, para que la cámara pueda estar más cerca del centro de gravedad, la colocamos dentro, no fuera, sino dentro y entre dos motores, ¿vale? ¿Por qué no ponerla abajo? ¿Perdón? ¿Por qué no ponerla abajo? Vale, se podría poner abajo y que de hecho normalmente se ponen abajo también, ¿no? Pero bueno, simplemente que si la pones abajo y apunta para allá, pues es más fácil que una hélice toque, se pueda ver que no exista entre dos hélices, ¿no? Que no se la tienes aquí, se la tienes a los lados, ¿vale? Pero sí, se ponen abajo normalmente. Venga, y de Flone, ¿qué configuración pensáis que es? Es en X, ¿verdad? No obstante,
Si tuvieses alguna duda, lo normal es que los drones tengan siempre una flecha que indica su frente, cuál es la parte de delante. ¿Lográis identificar las flechas que tiene? ¿Vale? Tiene dos flechas, tanto en la parte de abajo como en la de arriba, indicando cuál es el frente. No obstante, esto se puede después cambiar en la configuración, pero bueno, lo ideal es que todos usemos la misma configuración para que vaya hacia el frente. Más configuraciones. Tenemos el EXA, ¿vale? Que como su nombre indica, pues tiene seis... A ver si lo dibujo así más o menos bien. Bueno, es un poco mal, pero tiene seis... 4, 5 y 6 motores. Bueno, perdonadme mi dibujo súper malo, ¿vale? Pero eso, tiene 6 motores. Del EXA hay otra configuración que se llama I6. Y se llama así porque es una I, pero tiene 6 motores. Es decir, tiene 2 motores en cada brazo. En formato coaxial, uno con el otro, que es lo que os traeré esta tarde para que lo veáis. Bien, 6 motores tienen los dos, tanto el uno como el otro. ¿Qué ventajas pensáis que puede tener uno o el otro? Porque hay gente que utiliza uno o el otro. Sí, perfecto. Si ponemos aquí una cámara, se interpondría menos. ¿Más cosas? ¿Podría ser más pequeño? Podría ser más pequeño. Sí, no. Una ventaja que tienen estos es que son más fáciles de plegar. Por ejemplo, esto se podría mover aquí, esto aquí, y podría quedar eso, el drone plegado pequeño.